Hola amigos cinéfilos, bienvenidos a un nuevo reporte de streaming. Probablemente algunos cinéfilos estén molestos porque no tuvimos reporte de taquilla la última semana, pero sí de streaming, y es porque decidí hacer primero el reporte de streaming por los primeros números de WandaVision y luego hacer el de taquilla, pero se me complicó el tiempo y ya no pude hacer este reporte. Me disculpo por eso, pero mañana estará sin falta. Empecemos con series adquiridas donde casi todo está igual. La única nueva entrada a resaltar es una serie de Nickelodeon de superhéroes que pudo alcanzar el puesto 3. ¿Alguno de ustedes vio Henry Danger? Yo lo hice una vez y no me gustó nada. La verdad que Nick ya no hace buenas series. Opinión personal cinéfilos, comenten la suya. Pasando al top de series originales, Bridgerton continúa liderando una semana más y por encima de los 1.000 millones de minutos. No hay dudas de por qué se volvió la serie original de Netflix más vista. Repitiendo su segundo lugar está Cobra Kai, pero ya con números cada vez menos consistentes. Una marca nacida en Nickelodeon, pero ahora adaptada por Netflix, logró entrar en el top 10 durante su debut. El puesto 5 también le pertenece al líder del streaming con su serie reality de asiáticos millonarios en Los Ángeles, al igual que el puesto 6 con una serie animada para adultos. No encontramos a Disney Plus y WandaVision hasta el puesto 7 con 376 millones de minutos y 3 episodios estrenados al 24 de enero, lo cual no es bueno, ya que bajó de posición y minutos, demostrando que en verdad la serie tuvo un comienzo flojo y difícil dado el cambio que representó para los fans de Marvel y las audiencias generales. Y pues amigos, los reportes de streaming funcionan así, la información se revela con un mes de retraso, por lo que no coincide con la actualidad, donde WandaVision es la serie más popular a nivel global, lo cual no hace sentido, pero ¿qué podemos hacer? El streaming es así. Estos números son de los 3 primeros episodios que todos sabemos no fueron muy cautivantes. A partir del cuarto es que la serie se prendió con todo, así que esperen números más buenos para el siguiente reporte o tal vez desde el quinto. Ya lo veremos. Lo cierto es que WandaVision tuvo un inicio un poco problemático con números muy regulares, que para otra marca o serie serían muy buenos. Pero aquí estamos hablando de la primera serie de la franquicia más poderosa del presente. Las expectativas comerciales siempre van a ser más altas y los primeros números de WandaVision no estaban alcanzando esos niveles, pero seguro repuntará más adelante, yo se los reportaré. Y bueno, algunos cinéfilos comentaron en el último reporte que WandaVision no es la primera serie de Marvel ni la primera del UCM, lo cual es cierto hasta un punto. Las otras series nunca estuvieron conectadas al UCM en práctica y menos fueron importantes para las próximas películas, así que disculpen fans de Agents of S.H.I.E.L.D. y demás, pero esas series fueron irrelevantes para el UCM, lo que no pasa con WandaVision. Es por eso que las expectativas son extremadamente altas con esta serie, que al principio no convenció comercialmente, pero con cada episodio fue escalando en popularidad y éxito. Ya solo nos quedan 2 episodios y ya me siento triste, porque no quiero que acabe la serie, es súper genial, la amo. El estreno de la segunda temporada de Jurassic World Camp Cretaceous toma el puesto 8 y The Mandalorian ya salió del top 10. Finalicemos con el top de películas, donde Anthony Mackie sigue liderando. No tuvo el mejor debut, pero se mantuvo muy estable en minutos acumulados para su segunda semana. Eso es bastante prometedor. Los puestos 2 y 3 también le pertenecen a Netflix, con películas no originales de la plataforma, pero que ya están disponibles en la misma. Soul en cuarto lugar continúa descendiendo en minutos acumulados.
El puesto 7 se lo ganó una película hindú distribuida por Netflix y One Night in Miami bajó al noveno lugar, pero los minutos van bien. Y eso fue todo por este reporte de streaming, amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Comenten su opinión, compártanlo con sus amigos, suscríbanse para más noticias y nos vemos mañana en un nuevo video.